¿Cómo están? Gracias, gracias. ¿Qué andan haciendo? Miren, miren, no anden haciendo esto, no sean como ese muchacho ahí. Peligroso. De aquí en camino para la casa, son las 5:51 aquí, tiempo California. Pregúntale que si estoy resfriado. No, no sé qué pasó. Ahorita como ha estado cambiando el clima, estaba haciendo mucho calor. Y el otro día estaba haciendo mucho calor y tomé agua muy fría. Ahorita estoy tomando agua al tiempo, pero tomé agua muy fría y sentí como que me lastimó la garganta cuando me la estaba tomando, pero hacía tanto calor que me la seguí tomando. Y después el otro día, o ese mismo día, no me acuerdo cuándo, fue el 4 de julio, y no ven que echan así los cohetes y todo, y pues la pólvora, el humo que queda en el aire, me lastimó más la garganta. Y es algo leve, pero ya me estoy componiendo. Estaba peor, ya estoy mejor. Como hoy y el día siguiente después de eso tuve una sesión de estudio y grabé un poco. Tal vez me debía haber cuidado un poquito más y no grabado, pero tenía que terminar un trabajo que estamos la última canción de este proyecto que les estamos preparando. Y pues grabé y me lastimé un poquito más la voz. Y íbamos a terminar se suponía que en 3 días íbamos a regresar a grabar porque ya iba a estar mejor. Pero no, cuando regresamos estaba peor la voz. Estaba como, tenía como un poquito ya más sonaba como casi infección o algo. Pero luego, luego saliendo de ahí, no grabé ese día. Y fuimos a agarrar medicina natural, todo, medicina china, todo eso, test, todo natural. Y ya estuve comiendo, son como estilo, por decir, las pastillas para la tos. Miel, aquí traigo unos paquetes, son como miel naturales. Se llama, es de Manuka. Es producto de New Zealand, Nueva Zelanda. Dicen que es una miel, esta es específicamente para eso, para la garganta. Es bueno como como medicamento natural. Y bueno, pues sí, ya la historia larga en corto. Ya estoy mejor ahorita. Acabamos de terminar nuestro día con una entrevista que tuvimos hoy en Dash Radio. Y a ver, déjame ver. Ahorita voy a tratar de leer los comentarios aquí. Me gusta tratar de ver qué me decían para que les pueda responder. Y ahorita como está enfocado en platicarles, se me pasaron muchos. Pero a ver, mira. A ver. Aquí estoy viendo los saludos, todo. Estoy viendo los comentarios saludos para Denver, Colorado. Para Panamá. Aquí me mandan saludos, muchos emojis con cojitas de corazón, gracias. Que me cuide mucho, gracias, que me estoy cuidando. Mandan saludos de Bogotá, Colombia. Que me escucho genial. Bueno, gracias. Me va a lastimar la voz más seguido. A ver. Salúdame, soy Eli. Saludos para Eli, ¿cómo está? Saludos para Puerto Rico. A ver.
Saludos para Perú, bendiciones de Perú, gracias. ¿De qué manera? Cuidado con hacer el video de manera. No, ahorita no voy manejando yo, no se preocupen. A ver. Que les encantó la entrevista, aquí dicen. Sí, ¿qué pensaron de la entrevista hoy? Saludos para Dallas, Texas también. Saludos para Las Vegas, se me muero por el dueto con Delia. Oh, sí, ahorita, bueno, ahorita dos preguntas. ¿Qué pensaron de la entrevista? Y que ¿qué pensaron de la entrevista? Y de lo del dueto con... Oh, sí, porque el otro día les estaba platicando. Es que estaba escuchando ahí, en una aplicación, estaba escuchando música y salió en eso una canción de Thalía. Me empecé a acordar que cuando estaba chico yo veía las telenovelas de Thalía y todo, mi mamá, todo yo pienso una persona tan talentosa, Thalía, que ha hecho desde comedias ahora, o sea, novelas, ahora música. Bueno, no ahora, pero desde ese antes. Y me estaba poniendo a pensar y yo, dije eso. A lo mejor me gustaría hacer algo con ella. Es mexicana igual que yo, y hay muchas cosas que estaba pensando. Entonces eso, sería padre, no sé ustedes qué piensan, me dicen. También otra persona con la cual me gustaría trabajar mucho sería con Shakira. Es alguien que también impactó mucho mi carrera como músico. Yo pienso que ella como músico es muy talentosa.